son mitómanos. Yo lo único que sé, esto Diosdado dice que María Corina es una loca, la sayona. Ellos que se hacen llamar respetuosos de los derechos humanos, de las mujeres, de la igualdad, del género, se la pasan humillando y hablando basuras de María Corina y ofendiéndola. Estos hipócritas comunistas, ¿no? Que hablan de la igualdad, del respeto a las mujeres, que atacan a Corina Yori, que atacan a las madres nuestras, a nuestras abuelitas, a la mamá de los presos políticos, de los niños. Pero María Corina los tiene locos y en mundo. Y eso que en mundo es un insignificante inmundo, dicen ellos. Y Diosdado y que va a recibir en mundo el 10 de enero para ponerle las esposas. Vamos a ver a quién le van a poner las esposas. Y que según ellos, Eric Prim es un ladrón, un estafador. Tranquilo y sin nervios, sigan creyendo. Ahora, bueno, María Corina te lleva es loco. Toripollo, loco te lleva. Por eso es que a Silvia se le cae la plancha cada rato. Escuchen esta locura. Ahora quieren la. Por cierto, me gusta tu reloj Rolex presidencial, Maduro. Así de humildes son ellos. Estás viejo, Maduro, estás viejo. Robarle la cara a la asesina, a la criminal de la Machado, que es una criminal que a esta hora está conspirando. Se fue del país a conspirar. Se fue. Ahora estás generando esa vaina, tú sabes que María Corina se fue, que María Corina, no, eso es mentira, María Corina ni se ha ido ni se va. Ustedes creen, están haciendo eso para desmotivar a la gente, ¿no? Para que la gente, ay, se fue María Corina, tú sabes. Miren, cuando en Mundo estaba en Venezuela, semanas antes yo me enteré de que el Mundo iba a salir del país. Y yo se los dije con seriedad y responsabilidad, le dije, tengo información que el Mundo va a salir del país. Si yo tuviera información de que María Corina se va del país o se fue del país, yo se los digo. Porque mi compromiso es con la verdad. Pero María Corina está en Venezuela. Es más, yo creo que María Corina hace más estando afuera que adentro. Mientras todo esto pasa para la liberación de Venezuela y la proclamación del mundo. Pero María Corina está en Venezuela, esperando los acontecimientos de lo que va a pasar en estos días. Y lo que pueda o no, dependiendo de todo, el 10 de enero. Pero de que vamos a ser libres, vamos a ser libres. Se los juro. Esta vez no es Guaidó. Entonces ahora están con esto que María Corina se fue. ¿Ustedes creen que si este tetón hubiese tenido fotos, videos de María Corina yéndose, ya no lo hubiesen puesto publicado? ¿Ustedes creen? Lo que pasa es que esa es la excusa para. Como no tienen las bolas para ir a meter preso a María Corina, porque ellos saben dónde está María Corina, efectivamente. Ellos saben. Lo que pasa es que la excusa para decir que no la meten presa es que se fue del país. Como el mismo cuento de Guaidó, ¿se acuerdan? Vamos a ir por ti, te vamos. Y Guaidó salía a la calle, cercaban su casa. Y después que se fue, ¿qué hicieron? Orden de captura, vamos a meter preso a Guaidó. Te fuiste, cobarde. Tú sabes, ¿no? Ellos están jugando al desgaste, a que la gente se decepcione. Como pasó con Guaidó, pero no va a pasar igual. Si María Corina se hubiese ido, yo hubiese puesto fotos, videos saliendo de María Corina disfrazada, para que sepan. Y no les extrañe que tengan un plan macabro con una doble o con una mujer con pelo tal y hacer creer que María Corina se fue del país para que la gente se decepcione. Ay, no, mira, esta es María Corina, pero no se le ve la cara, sino tú sabes. O pongan un falso audio de María Corina diciendo que está en Colombia, en Panamá. Eso es lo que están planeando ellos. Pendientes. María Corina no se ha ido del país, está en el país. El país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente, de frente. El mismo cuento de siempre, que el narcotráfico la está financiando y vaina. María Corina está tranquila. Aquí los únicos que se financian a través del narcotráfico son ustedes, con el cartel de los soles que maneja Diosdado Cabello y su combo. Y tu sobrino. Tú no puedes hablar de narcotraficantes cuando tú tienes tus hijos, escucha bien, Maduro, tus hijos y tus sobrinos narcotraficantes. Cuando Wally McClay, Chichismí, les manejaba las drogas a ustedes y se están matando por eso. ¿Por qué sacaron la DEA de Venezuela?
y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar terroristas para poner una bomba por allá, una bomba por acá, en una idea loca de una ambición lujuriosa desmedida. Una ambición lujuriosa desmedida de poder para ella. ¿Escucharon lo que dijo? Una ilusión lujuriosa desmedida. Si te quiere hacer el amor, María Corina. Está loca por hacerte el amor. Tiene lujuria. Y para ese grupo de fascistas. Ya, eso es lo de ellos, fascistas, manicuristas, ciclistas, ortodoxistas. El mismo discurso, fascistas, imperialistas, pitiyanquis. No tienen argumento de nada. Tranquilo, que María Corina no te va a mandar por ahí una bombita. Te la están poniendo a ti mismo tu misma gente. Tranquilo, que Eric Prim no va a utilizar bombitas. Tranquilo, Tetón. No voy a decir que lo de Eric Prim fue por María Corina. Así que tiene que haber ley, tiene que haber justicia, tiene que haber Estado, tiene que haber orden. El pueblo lo quiere, el pueblo lo apoya. Y a mí no me van a hacer temblar el pulso porque yo soy hinchantajista. Sí, chico. Esto es lo que tienes una diarrea, pero diarrea. Véanle la cara, ve. Usted le ha visto la cara de Diosdado a Maduro todos estos días. Este no duerme porque este sabe que hasta la misma Cilia lo quiere envenenar. ¿Qué por ahí? Fíjese, para complementar un poco lo que usted comentaba, además estos personajes dentro de esa campaña dicen, pero si ese joven, ese muchacho lo que estaba era pintando un graffiti. Eso es lo que dicen todos. Estaba pintando un graffiti y no. Tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia. La justicia es la base de la estabilidad y la paz de una república. Es correcto. Tranquilo, que sí va a haber justicia, Tetón. Sí va a haber justicia. Tranquilo y sin nervios. No te atrases, pero tampoco te adelantes. Por cierto, que estos ladrones le salió el tiro por la culata porque Alex Saab, ya sabes, ¿no? Quería hacer negocios con Monómero. Bueno, y no es que Monómero se lo había robado Duque y Guaidó. ¿Cómo es que ahora quebró Monómero y se la robaron? ¿Y cómo que quieren vender un Monómero? Y le dijeron que no. No y no. Ladrones. Alex Saab no puede ni pisar Colombia. Ya vieron todo el escándalo que hay, ¿no?